Muy buenos días. Día de puente en México, 5 de febrero, día de la Constitución. Y un día maravilloso para mí, porque el tema de hoy nos impacta a muchas personas. Vivimos en un mundo lleno de cambios. Además, afirmamos constantemente que la única constante es el cambio. Pero cualquier movimiento de estado social, emocional, económico, de salud, nos genera un cambio. Y lo hemos platicado mucho en Time to Feel. Hoy platicaremos de una combinación increíblemente fuerte: el cambio y la vulnerabilidad. Esa condición que nos hace sentir incómodos, débiles, molestos, inciertos, ansiosos, tristes, y que llega por diferentes circunstancias, pero que también esa condición, porque la vulnerabilidad no es una enfermedad, pero si no es atendido y reconocido a tiempo esta condición y ese estado emocional, sí nos puede llevar a una enfermedad. Cambio como constante, vulnerabilidad, más regresando de la pandemia, fortalece el principio de esta comunidad, Time to Feel, tiempo para sentir. Aprovecho para agradecer el apoyo de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, de la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México y en América Latina, de nuestro amigo Erasmo Hernández. También agradezco a la comunidad de RRH Saludable, de nuestra amiga Carmen Soler y de... Agradezco a nuestro principal apoyo, soporte, promotor, Actitud Magazine y Actitud News, Betty, Ale, siempre fuertes en este proyecto. Y bajo esa óptica, el mismo Oscar, en su estado de cambio, constantes y vulnerabilidad, un día de la nada, en mayo del 2022, cuando se sentía como muchos de ustedes se sienten, medio jodido, medio incómodo, medio molesto, medio saturado, medio ansioso, se encontró un ángel. La imagen que tenemos de los ángeles son bonitos, pues es bonita, pero bonita por dentro, más todavía. Un ser que sin conocerle empezó a marcar la vida de Óscar con sus breves intervenciones, con su propósito noble que ya siempre hace brillar. Y es así como hoy estoy muy emocionado, porque de un libro que ella me sugiere, de Robert Keegan, de un experto de Harvard, nace esta conversación ante la necesidad de cómo regresamos en pandemia, pero también ante tener ante nosotros una experta en este tipo de procesos. Nos vamos a ir hasta Cali, Colombia, para que conozcan a ese ángel que apareció a la vida de Oscar y con pequeñas frases, palabras o intervenciones le has regalado miradas diferentes. ¿Estás por ahí, mi querida Sandra? Y todavía dije, procesando cada una de las palabras, te quiero agradecer enorme, Osquitar, que estoy conmovida además con esta linda presentación y además feliz y también con miedito con esta invitación. No, hombre, pero si tú tienes miedo, ¿qué me dejas a mí? Ahí estamos hablando ya de vulnerabilidad, ¿verdad? Que nos creen Sin duda. que somos todo y que al final somos seres humanos. Y hoy Sin duda. estamos aquí como seres humanos. Te agradezco muchísimo que estés hoy aquí. Y quiero que primero nuestra comunidad conozca quién es Sandra Huelva. Bueno, Osquitar, pues de nuevo mil gracias. Cuando me invitaste a este espacio, dije, Dios mío, qué delicia, qué invitación tan bonita, pero también la expectativa de
de cómo acompañarlo de la mejor manera y después les cuento por qué me asusté tanto. Soy pues Sandra Wilman, soy psicóloga de formación, hice terapia mucho tiempo, pero empecé a entender que había una oportunidad enorme en el mundo organizacional después de quebrarme por primera vez. Monté una empresa muy recién salida de psicología hace bastantes años y ahí entendí que me apasionaba un tema organizacional, entonces elegí formarme en temas, siempre una de mis fortalezas de carácter, por supuesto, es el amor al aprendizaje, entonces hice una especialización en administración de empresa, luego el MBA, luego el máster en inteligencia emocional, nos encontramos en el mismo camino de la maestría en liderazgo positivo, Osquita. Y básicamente lo que hago hoy es, intenté de nuevo, soy reincidente en mi empresa y ya llevo 12 años acompañando ejecutivos de primera y segunda línea y equipos a la expansión de conciencia, es parte de lo que hago y me apasiona. Trabajo también como profesor en una universidad, me encanta la academia, recientemente cumplí 20 años acompañando también espacios, ahorita muy enfocada en el MBA y estudiantes de último semestre. Y trabajo con Fred Kaufman, con quien lo has nombrado muchísimo en este programa, Time to Feel, en proyectos básicamente en Chile y México. Soy la mamá orgullosísima de Valeria de 19 años y Daniel de 17, que son mi amor eterno y mi reto permanente. Y eres una persona totalmente vinculada a un propósito, que tú lo dices muy fácil. La parte de expandir y extender esas conciencias. Mm. Esas conciencias que aquí mismo en Time to Feel hemos hablado que el 95% de nuestra mente trabaja en piloto automático y solo el 5% es ese estado de conciencia que vincula mucho la parte de empresa consciente que trabajamos con Fred Kaufman. Muy bien, pues vamos a entrar con vulnerabilidad. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Te voy a contar primero yo una de esas etapas donde te sientes mega vulnerable, pero para ir explicando, donde mega vulnerabilidad es como noción de inseguridad, porque no sabes por qué te sientes como te sientes, si te sientes entre débil, entre expuesto, entre que estás en desventaja. ¿Sí? A Oscar le enseñaron, pero yo creo que más asumiendo responsabilidad, él se la creyó que era Superman y que estaba para todo mundo y sigo estando para todo mundo. Y más cuando hablo de mi propósito de vida, los demás, trascender a través de otros, pues, quiere decir que los otros importan. Pero muchas veces, en esa pasión que tiene Oscar por hacer las cosas, hace para todo y luego llega a su casa y se olvida de él. Ahí, ayer me volvió a pasar, Sandra, ayer me volvió a pasar que estaba y recibo una invitación y yo decía, no, quiero ir a descansar, estoy desde las 6 de la mañana, caí en el juego, allá voy. Pero luego sucedió algo maravilloso que me encanta en esto, de que puede ser, todos los días podemos sentirnos vulnerables ante algo, pero si no lo reconocemos, no podemos actuar, ¿sí? No nos podemos actuar. Todo el trayecto de ir a donde me invitaron, que no quería ir, pero sí fui, iba en plan víctima. Para hablarlo, aquí ya hablamos de víctima y protagonista. Sí, ¿por qué yo? ¿Pero para qué me invitan? ¿Por qué me presionan? Asumí mi responsabilidad para ser protagonista hasta que llegué a esa casa y me cambió totalmente el entorno. Y me encanta entonces esa parte de que lo que niegas te somete, de Carl Jung. Estaba negándome y estaba muy fuerte, pero me sentía mal, en serio, me sentía mal. Y creo que mi damo de compañía, mi mosquetero, el Oscar, mi hijo, era el que pagaba el precio, porque decía, papá, ¿qué traes? Quita esa cara, no tengo nada, esto. Entonces, yo constantemente es una lucha entre mis ganas de ayudar y no olvidarme de Oscar. ¿A ti te ha sucedido algo similar? ¿O por qué andas en este mundo de Unity to Change y todo eso que ahorita nos vas a platicar? ¿Te ha pasado o llegaste por casualidad?
Yo creo que a todos nos ha pasado y por supuesto no soy la excepción, querido Oscar, porque el miedo me ha acompañado, el miedo me ha acompañado en mi vida desde muy pequeña, por supuesto. Soy la tercera de cuatro hermanos y tengo episodios de miedo genuino en mi historia de origen cuando, por ejemplo, a los 15 años, que estaba súper entusiasmada de celebrar como mi hermana mayor había celebrado con tremenda fiesta, orquesta de todo. Mi papá cae en una situación difícil financiera y no hay posibilidad de ese. Entonces empecé a sentir, bueno, no se puede, pero no se puede conmigo. Luego aparece el miedo también cuando se repone, saca adelante muchísimo, porque mi papá es un emprendedor impresionante, junto con mi mamá una alianza pero poderosa. Y se repone y resulta que cuando estoy en segundo semestre emocionada con mi carrera de psicología porque me siento que puedo ayudar al mundo y que todavía no me doy cuenta que me tenía que ayudar a mí primero, otra vez cae en un tema financiero y se ve amenazada mi carrera. Entonces, si te digo temas de salud, temas financieros también, producto pues de mi historia y mis elecciones. Entonces he vivido la vulnerabilidad siempre, Oscar, y la he vivido porque también vengo de una crianza en donde necesito ser muy buena en lo que hago y necesito ser casi que perfecta. Entonces me empecé a debatir entre ser bastante exigente conmigo misma e incluso sentirme mal cuando en ocasiones quería elegirme, ¿no? Entonces aplazar todo lo que tenía que ver con darme un espacio en mi cuidado personal, darme un espacio en mi agenda, darme un espacio para no hacer nada. Entonces, siempre estuve como, eso lo hice después, ¿no? Lo hice consciente con un montón de terapia, un montón de coaching, que sigo además asumiendo porque mi vulnerabilidad pasa por ahí, todavía no tengo un montón de cosas resueltas. Ay, me identifico tanto contigo, por eso quizás estoy tan emocionado. Pero fíjate, estoy emocionado porque apenas llevamos 12 minutos de programa y ya tenemos en las plataformas diferentes, más de 100 personas conectadas. Y voy a empezar a decirte, para ubicarnos, porque la siguiente pregunta que te quiero hacer es maravillosa, ¿sí? Maravillosa. Está Esperanza Casuga en México. Esperanza, sabes lo que te admiro, te quiero, te aprecio, una emprendedora, un ejemplo de corazón. Creo que el programa va a ser una maravilla. Está el presidente, como le digo yo al presidente de ASNIE, la Asociación Nacional de Inteligencia, otro Sherpa que tengo muchas bendiciones. Miguel Ángel, gracias por estar, pero está la comunidad Prezi, Avis, Ana Navarro, Mónica, ya las vi conectadas, desde Valencia, desde España. Ya hay gente también conectada de Uruguay, hay gente conectada. Hay empresas que tú las vas a conocer muy pronto. Había un proyecto para Green Company, ¿te acuerdas? Pues está la directora de talento humano de Green Company. Conoces a Petrol ya. Está Luis Enrique Cruz ya conectado. Está gente de Alimentos Cali, de Ricamar. Está ya también Balbina Medrano de ANSPAC, que es una asociación maravillosa. Hay gente conectada también ya de una persona que no se ha perdido uno de los programas desde que iniciamos. Es el 2 millones multiplicado. Laurita Chávez de Instituto Lomas, Olga García Rendón, estaba en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en trabajo social, hoy viaja por todo el mundo dando pláticas y sigue trabajando él y su esposo en todo lo que es labor social. Ya están conectados también en este momento. Mis parientes de Tijuana, mis parientes de Mazatlán, Eduardo Yochi, también de un producto nuevo que traemos ahí, Panco, también de la línea Ricamar, está conectado también, déjame decirte, gente que ha ayudado mucho, está Luz María, está incluso hasta quien me pone bello con el pelo, Yadira Pasos, ya te vi por ahí, gente de Los Cabos, ya están conectados, tenemos que revivir ese proyecto. Ya me invitaron el 28 de abril, estoy en La Paz dando una plática para un proyecto de niños muy interesante. Pati Aldana del TED de Monterrey, una de mis mejores amigas, obvio de TED Milenio, que tú ya lo conoces, punto, también trabajas para el TED de Monterrey. Está Noemí Astorga, Telene Valenzuela, ya conectados.
Está Rosalina Vip del Grupo ARE, Álvaro Gutiérrez. Está también conectada ya Las Fieles, Alma Chío, Susi Bernal, Alfredo, ya te vi conectado. Híjole, al rato, Renatito Campo y todos los profesores, mi papá Javier Tapia, Nini de Nigris y Tita John, algo más tenemos que hacer por allá en Los Cabos. Luego viene Adolfo Rodríguez. Híjole, al rato vuelvo. Marco, Comercial Marco, también la empresa de mi amigo ya está ahí, Anti. Y sigo viendo las plataformas, si venden una en otra. Es muy, nuestra Betty Arrington, la mamá de nuestro embajador, ya está conectada, mamá Ted Milenio. Ya me emocioné, ya me dejé de platicar. Quiero regresar a ese libro de Robert Keegan y Lasco, que me dices, Oscar, por aquí es, The Immunity to Change. Es maravilloso entender cómo podemos trabajar la vulnerabilidad. Y no es nada tan difícil. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? Sí, pues te quiero contar que la primera vez que yo me encontré con la vulnerabilidad de frente y desde este lugar, porque creo que la vemos todo el tiempo, como lo decíamos ahora, pero como desde este lugar como coach, como psicóloga, fue a través de una sesión de coaching y un proceso de coaching cuando me estaba formando como coach hace más de 12 años. Donde mi coach en ese momento me acompañó a ver mi propio mapa de inmunidad y terminé después de verlo tirada en el piso, descompuesta, pero absolutamente consciente de muchas cosas que estaban pasando dentro mío en ese momento y muy valiosas. Y desde esa época me quedé como con esa sensación de esto es una herramienta muy poderosa, empecé a usarla, por supuesto, en mi práctica de coaching y tuve la fortuna, junto con mi socia y otra gran amiga, de formarnos. Con el propio Robert Keegan en el 2007. Entonces, un poco desde ahí es que les quiero compartir esta experiencia. A partir de desde ese momento hasta acá, pues he profundizado muchísimo. Desde 2007 creo que no hemos parado de trabajar en esto. Resulta que Robert Keegan y Lisa Lahey, durante muchos años empezaron, son psicólogos de Harvard, y durante muchos años empezaron a estudiar muchos fenómenos, por supuesto, del comportamiento humano. Pero uno de los que estudiaron era, ellos se preguntaron por qué las personas, cuando quieren cambiar algo, intentan cambiarlo, pero ellos le llaman los propósitos del año nuevo. Osquita, yo creo que eso nos parece similar a todos. Y yo lo veo, por ejemplo, yo entreno en un gimnasio a las 5 de la mañana y en enero yo veo un montón de gente, pero ya ahorita empiezo a ver menos gente. Esos son los propósitos del año nuevo. Y entonces ellos empezaron a preguntarse qué es lo que hace que las personas, si firmemente tienen el deseo genuino de cambiar porque saben que lo necesitan, porque les hace bien para su salud, para su familia, para las personas que aman, para el trabajo, no lo hacen sostenible en el tiempo. Y a través de muchos años de investigación, más de 30 años, ellos empiezan a perfeccionar lo que se llama la inmunidad del cambio. Entonces, digamos, para resumirlo de manera práctica, ellos encuentran que así como el cuerpo desarrolla unas inmunidades cuando estamos expuestos como a virus, enfermedades y demás, pues la mente también. Y eso hace que en ocasiones vamos en contra de algo que decimos que es importante para nosotros, y ahorita les ponemos ejemplos si te parece bien, pero aún así no lo hacemos. Entonces hay un ejemplo que ellos siempre traen y es, empezaron a investigar por qué las personas cuando tenían problemas de riesgo de salud, por ejemplo del corazón, Mosquita, les decía el médico, si no haces cambios en tus hábitos de vida te vas a morir. Salían de ahí y cuando hacían la medición, solamente uno de cada 7 personas hacía cambios genuinos. Entonces la pregunta de ellos es, si te están diciendo que está en riesgo tu salud, ¿por qué sigues haciendo eso que te hace? Esa es como la gran premisa de la inmunidad y eso lo tenemos todos. Pues parte del ejercicio que nos empiezan a acompañar con esta gran sabiduría, Robert Keegan y Lisa Lahey, es entender cuál es el mapa de inmunidad que todos tenemos. ¿Cuál es? Porque cada uno tiene un mapa producto de su historia, de sus creencias, de sus vivencias. Y desde allí, pues lo que he hecho durante tantos años es acompañar a descifrar ese mapa de inmunidad tanto de personas, líderes y de equipos a través de pues, muchísimos, muchísimos procesos humanos. No, pues ayer mismo yo
Ese estrés de andar en 20 mil cosas y todo paga el precio, a veces en las cities, y lo sabes, y tienes la caja de herramientas y todo. Y es muy interesante lo que dices, porque si lo sabes, si está ahí en tu caja de herramientas, interpreto de lo que dices, ¿cómo vinculo eso de tenerlo a llevarlo a ponerlo en acción? Ya ahí hay un gap, ¿verdad? Sin duda, hay un gap importante y la premisa más bonita es que todos pues queremos lograr cosas en la vida y de hecho pues trabajamos y vivimos para eso, para seguramente sentirnos más efectivos en lo que hacemos, pero también más felices. Pero en ese camino tenemos que enfrentar muchos aprendizajes y hay aprendizajes técnicos, ¿sí? Pero hay aprendizajes adaptativos. Entonces hay desafíos técnicos y desafíos adaptativos. Entonces, esto lo ha hablado con mucha profundidad muchos psicólogos también. Heifetz, pues es uno de los que más ha mencionado desafíos técnicos y adaptativos. Y específicamente en esos desafíos adaptativos, en ocasiones es que nos saboteamos, ¿sí? O sea, como que jugamos, queremos jugar en grande, pero jugamos en pequeño porque no sostenemos realmente esos cambios que queremos. Entonces, los desafíos adaptativos requieren un cambio muy diferente a acompañarlos, a verlos, a profundizarlos, porque ¿cuál es un desafío técnico? Cuando tú resuelves algo, un problema que tienes hoy a partir de algo que hayas hecho en el pasado. Un desafío adaptativo tiene la característica de que cuando me enfrento, digo, ¿qué es esto? No sé cómo hacer. Y mi foco pues ha sido acompañar líderes, como te digo, en nivel, en C-level, y todo el tiempo, a la medida en que creces en la escala organizacional, pues te vas enfrentando a un montón de desafíos en donde lo que te funcionó en el pasado, en un terreno incierto, pues ya no está funcionando. Y la premisa central es, hay dos compromisos que compiten. Hay un compromiso que tú enuncias que dices, quiero tener buena salud, quiero comunicarme mejor con mi equipo, quiero gestionar mejor mis emociones. Te estoy diciendo algunos de los comunes, ¿sí? Que escucho, quiero escuchar más, quiero relacionarme mejor con mi pareja. Sin embargo, hay cosas que estás haciendo que van en contra de ese compromiso que estás declarando que es importante para ti. Y la premisa es que si yo digo que quiero algo, por ejemplo, un ejemplo muy común que escucho de los líderes es, quiero empoderar, necesito dedicarme a la mirada estratégica de la organización, necesito apostarle a la estrategia y necesito empoderar. Eso es una genuina aspiración, algo que quiero genuinamente. Hundo acelerador, pero en ocasiones hundo el freno, no empodero y lo que hago es, no escucho, no suelto, no delego las tareas importantes. Entonces, Keegan se pregunta, ¿por qué si digo que quiero algo, hago lo opuesto? Entonces, la explicación ahí es que hay preocupaciones que subyacen y eso es lo que está oculto. Empezar a ver cuál es la preocupación que empieza a estar debajo de eso que digo que quiero. Y por ahí se despliega dos compromisos que compiten, el genuino, el que digo quiero hacerlo, pero hay uno que está oculto y que hay que descifrar. Porque ahí es donde está tu inmunidad. Y esto, fíjate, es muy, muy observable en la vida de las personas. Queremos que nuestros hijos sean libres, pero estamos como papá helicóptero vigilando todo lo que hacen. ¿Sí? Me siento No los dejamos hacer. identificada. Y haga dos. Segundo, queremos empoderar a las personas y decimos, yo confío, pero vivo detrás de ella checándole hasta casi el chat. Y entonces, allí en ese propósito genuino, objetivo genuino de cambio, el sabotaje es la falta de confianza. ¿O qué sería? Cuando hay muchas razones para ese sabotaje en el que nosotros metemos, hay un libro que se llama, no sé si lo has leído, que se llama Satán el Adversario. No, Y ¿de quién es? Luego nos lo pones ahí para después, que todo el público lo ponga, lo ponemos en el chat, ¿sí? claro que sí. Y casi que la premisa es, en ocasiones nosotros tenemos, queremos genuinamente que pasen cosas, pero hacemos muchas cosas para que no pasen. Pero las hacemos para que no pasen es porque simplemente no sabemos. O sea, Jung lo ha dicho mucho, ¿no? Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirás llamando lo que te pasa destino, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros profundizamos en qué es eso que realmente está pasando que va en oposición? Lo que encontramos detrás
Y después de mapear pues esta inmunidad y de entender cuáles son esos miedos o esas preocupaciones, llegamos a algo que él le llama de big assumption o la gran, como el supuesto mayor, le hemos llamado un poco como a lo largo de todo el aprendizaje, que incluso lo trabajamos desde la universidad con la que trabajo. Y el supuesto mayor, Osquitar, está, tú me dijiste que está hecho, eso está hecho de creencias muy arraigadas, muy profundas, que en ocasiones no somos tan conscientes de que están en nuestro día a día, ¿sí? Entonces ese adversario tiene que ver con nosotros mismos y cómo nosotros, esa inmunidad está plantada en creencias que tuvimos asociadas, por ejemplo, al miedo a mostrarme vulnerable, que es muchas veces lo que me acompañó mucho tiempo y todavía veo coletazos de esa creencia. Temor a la soledad, escucho muy frecuente como los miedos arraigados, esos miedos más profundos. Miedo a tener un conflicto con alguien o a no ser querido, que por ahí pasa la mía por muchos momentos. Entonces, esos miedos lo que hacen es que sostengamos estos comportamientos. Son cuatro columnas, digamos. Y entonces, cuando digo esto, la segunda columna son los comportamientos que van en oposición. Y los miedos no nos ayudan a avanzar porque además están operando desde lugares que ni siquiera nos damos cuenta que operan. ¿Sí? Entonces esa frase del libro Satán, hay una frase que no tiene que ver con Keegan, pero que yo la he integrado también, y dice, nunca se le sirve tan bien como cuando no se le percibe. Y eso es lo que pasa. Estamos a respuestas como a merced de esos miedos y muchas veces no nos damos cuenta. Sandrita, déjame validar e interpretar lo que escucho. Porque metido en el tema de vulnerabilidad y sobre todo con Brené Brown, y otros autores que hablan de la misma. Hay algunos que hablan de la sana vulnerabilidad. Y la sana vulnerabilidad es aquella que ellos afirman que nos permite conectar con nosotros mismos y con los demás. Pero que el reto de la sana vulnerabilidad es negar nuestras emociones. Entonces, ahorita que te escucho y estamos conectados con la gente de inteligencia emocional, las emociones nosotros las definimos como adaptativas, traen un mensaje, pero cuando nosotros negamos esos mensajes, dicen, la vulnerabilidad no es sana, porque nos negamos nosotros mismos. Entonces, sí podemos hablar en Keegan también, aunque sean otros términos, de esa sana vulnerabilidad, porque ellos sin la afrontan duda al optimismo tóxico. Y el optimismo tóxico es el gran reto ahorita. Yo tengo que pararme y decir, yo puedo. Tengo amigos, y me incluyo, que te sientes enfermo, pero dices, no estoy enfermo, mi mente es fuerte. Pero tu cuerpo te está mandando un mensaje, pero no lo quieres porque tienes que ser el líder fuerte que la gente necesita. Y eso te somete. ¿Sí es por ahí o lo estoy interpretando incorrectamente? Es completamente por ahí, querido Oscar, porque mira, si hablamos del contexto organizacional, la eficacia organizacional está dada por la eficacia personal. Y cuando nos metemos en la eficacia personal, la vulnerabilidad hace parte de nuestra vida misma, ¿sí? O sea, es la esencia de lo que somos, es la esencia de la experiencia humana. Cuando empezamos a entender eso, Daniel Goleman nos trajo eso hace mucho tiempo, de alguna manera cada vez el liderazgo positivo también nos lo está permitiendo de muchas maneras. Pero es por ahí justamente, porque ¿por qué asciende un líder? O sea, ¿por qué un líder crece? Por hacerlo muy bien. ¿Sí? Cuando tú estás haciendo muy bien tu trabajo, de un día para otro, estas son historias de los líderes que acompaño, a mí no me enseñaron a ser líder. Yo estaba haciendo bien mi trabajo y un día me dijeron, usted tiene 10, 20, 30 personas a cargo, y eso no me lo enseñaron. Pero él creció por su propia capacidad de gestionar su propio trabajo, pero cuando ya tiene que gestionar a otros, acompañar a otros a que los resultados se logren mediante realmente otros, ahí hay un montón de brechas y dispara muchos temores. ¿Tú qué traes a Brené Brown y la vulnerabilidad? Incluso Brené Brown, te quiero contar que hay un podcast, para quien lo quiera buscar, hay un podcast de Brené Brown siendo acompañada por Lisa Lajey en vivo, y Lisa le está acompañando a descubrir su propio mapa de inmunidad. Esa es la evidencia de vulnerabilidad de ella, grandísima, imagínate, de ese tope. Entonces la vulnerabilidad pasa por entender que sí, que las emociones están, pasa por entender que me pasan cosas cuando lidero a otro,
Y pasa por entender que hay muchas miradas de mí mismo que sí puedo gestionar mejor porque no me estoy dando cuenta, porque otros la están viendo menos yo. Y si yo abro canales de comunicación y de escucha, pues yo creo que puedo tener una perspectiva mayor de cómo gestionar, tanto acompañar personas y por supuesto gestionar en ambientes organizacionales. Por ahí va. Qué poderoso todo lo que dices. Déjame hacer en este momento otra pausa porque sigue incorporándose claro. Gente valiosa y importante para la comunidad de Tentefel. Está Clementina, la doctora Clementina Rendón. Ella es la directora de Green Company a nivel nacional. Está también la tía Rosina Gámez. Está de Sonora, Rocío Murataya, Jus Verdugo, Lidia Rivas también está, Elena Fernández, Aida Medina desde Colombia, yo creo que es conocida tuya, Ariane Vega también. Está Hugo Linares, Malú Durán desde Cancún, un saludo hasta Cancún. Deiva Melisa, anda en Culiacán ahorita, ya llegó de Querétaro. Mari Carmen Lara, Ana Laura Guerrero, Vivi Restrepo, Blanca Carrillo, Irlanda, Carla Damián, mi amigo Salim Chaín, también está Jaime Jacobo, Telmo Becerra y Nayeli. Y hay una pregunta muy interesante de Telmo Becerra que dice, en la práctica, ¿cuánto tiempo te ha llevado a acompañar a personas a descubrir su ITC Map? Y si me regalas algo de, en cada una de esas columnas, ¿cuánto tiempo lleva? Y ahorita sobre todo que hablabas de Brené tratando de diseñar también ese mapita. Un saludo para todos, de verdad qué lindos escuchar todos esos nombres que son amigos y colegas cercanos también a quien admiro. Pues mira, esto ha sido, no hay una fórmula para poder acompañar la vulnerabilidad tanto de personas como de equipos, ¿sí? Realmente lo que nos hemos encontrado alrededor de lo que hemos visto, incluso escribimos con, y hicimos una presentación de una investigación junto con mi socia porque acompañamos durante 2 años, más o menos entre el 2017 y el 2018, acompañamos casi 417 personas y luego recogimos la información que estos equipos, fueron basados en equipos, pues nos daban para acompañar, porque acompañamos a los equipos a encontrar su propia vulnerabilidad. Y nos topamos pues con tiempos relativos, en términos de, hay equipos que necesitan más tiempo para poder encontrar qué es eso que genuinamente quieren, ¿sí? Porque empezamos por ahí. Sí, una pregunta muy linda que a partir del entrenamiento con Keegan hago en los equipos y quedan un poquito, o les hago a las personas, es si tú te reunieras en la sala de tu casa y además invitaras a las personas más significativas para tu vida en todos los contextos, laboral, personal, y si les hiciera la pregunta a esas personas, ¿qué sería eso que si yo ajusto, mejoro o cambio de la manera como me relaciona con el mundo, representaría una mejora significativa en muchos contextos? ¿Qué crees que te diría? Esa es como la primera pregunta para entrar a ¿cuál es eso que yo quiero? ¿Sí? Que sí, que sé, que además me viene bien y que quisiera cambiar. Y ahí podemos quedarnos con algunos equipos más tiempo o con un líder porque está descubriendo qué es eso que quiere, cuál es su aspiración de liderazgo, quitar qué es eso que siente genuinamente. Hay otros que pasan después de un trabajo de autoconciencia previo seguramente, muy rápido. Entonces, Telmo, lo que sí te digo es la etapa requiere proceso, requiere un espacio de decantar. Yo encuentro que, por ejemplo, acompaño a los líderes de los equipos a identificar su aspiración y les digo, vayan y mírenla, ¿sí? Vayan, tómense tiempo, decanten esta, y luego paso a la segunda columna y les digo, ¿qué están haciendo que va en contra? Y esto es doloroso, ahí está la vulnerabilidad en esa segunda columna. ¿Qué es eso que haces, que te pillas en el día a día en contra de tu propio cuidado? Yo, por ejemplo, parte de mi miedo más grande es ser querida. Entonces, en ocasiones, yo quiero equilibrar mi mundo personal, pero en ocasiones me pesco justamente invirtiendo más tiempo del que necesito alrededor de una tarea. Y ahí digo, ¿por qué hago eso? ¿Sí? Y descubrir eso requiere tiempo, pero luego entonces paso a, ¿y qué me preocupa? ¿Por qué estoy haciendo eso? Entonces, no hay tiempos. Hay que entender cuál es el sistema en el que estamos acompañando. Hay que acompañar al líder a ver cuál es su historia de crecimiento, de liderazgo, de éxito, pero también, pues, qué es lo que necesita. Qué bonito lo dices, ¿eh? Y sobre todo, qué bonito lo dices. Yo creo que todos en algún momento
esa parte de sentirnos queridos, el miedo a la soledad, nos hace tomar decisiones y no decisiones tan sanas cuando no lo hacemos de una manera consciente. Yo este año te comentaba un proyecto que adapté al béisbol, que también en Colombia es un deporte, además del fútbol, muy fuerte. Pues está dos veces manager del año, Sergio Omar Gastelum, aquí conectado en el programa también. Un abrazo, amigo. Del Seguro Social, que es el instituto que da la seguridad social a todos los mexicanos. José Luis Paredes, está Ernesto Campo, Lizeth Rojas. Se sigue agregando gente a las plataformas de una manera muy, muy interesante. Pero si te fijas, tenemos escuelas o instituciones educativas, tenemos empresas, y tú lo tocabas hace rato, y por el, además de que tenemos muchísimo a mis abuelitas, a toda aquella gente que ha hecho de Time to Fill un gran proyecto, ¿sí? Y tenemos instituciones de labor social. Pero ¿qué reto es la labor del líder? Sobre todo cuando nos han enseñado que el líder debe saberlo todo. ¿Cómo sufres, verdad? Porque unido a sentirte querido y cómo digo las cosas para caer bien y cómo digo las cosas para no dejar de ser popular y los retos de los KPIs que llegan todos los días, más la piel tan sensible con la que regresamos de la pandemia, es un reto el liderazgo. El liderazgo positivo, que es algo que platicamos mucho aquí. ¿Tú qué nos puedes decir en cuanto a todo lo que he estudiado, Keegan, más lo que tú has investigado, también cómo lograr una, como un balance, como una armonía? Pareciera que ya está dicho mucho y bueno, necesito decirlo de nuevo. Definitivamente el ejercicio de conciencia es una apuesta muy grande, tanto para personas, para equipos, porque si la organización no instaura, si solamente se enfoca a temas de aprendizaje del to do y no del to be o el to life together, que es parte del foco, ¿sí? Pues va a ser muy difícil que va a haber sufrimiento en las organizaciones, hospital, va a haber arrogancia, que es lo que yo veo todo el tiempo y todos lo vemos los que estamos trabajando en este mundo, mucho sufrimiento y arrogancia porque finalmente los seres humanos necesitan esa conciencia o ampliar su conciencia, porque en ocasiones, a mí me encanta esta frase que dice Fred, que es confundir el mapa con el territorio. Entonces, si yo lidero desde mi mapa, estoy perdiéndome una gran posibilidad, no solamente de avanzar en mi efectividad organizacional, sino de acompañar a personas que lo hagan mejor, porque es que el líder no puede hacerlo todo. Si el líder se dedicara a resolver una tarea, le están saliendo paralelamente 5 problemas más. Entonces necesitas un equipo súper cohesionado y de altísima colaboración. Yo estuve ahorita, quiero demasiado a México, la gente me está preguntando cuando se encuentra en la calle conmigo que si yo me fui a vivir a México, te cuento, que porque me dicen, usted ya se está, mantiene por allá, pero ahorita que estuve en enero en el Congreso Internacional de Innovación Educativa del TEC, casi que la premisa es cómo vamos a acompañar a los colegios, universidades, a las organizaciones, a que empiecen a instaurar cada vez más espacios en donde las personas puedan vivir esa posibilidad de la inclusión, la hemos hablado hasta en todo sentido, pero realmente donde se pueda considerar la diferencia genuinamente, en donde podamos incluir la resiliencia en lo cotidiano. O sea, si tú me dices un líder que debe hacer, ¿cómo está tu relación con tu propia capacidad de ser resiliente? ¿Sí? Eso me parece súper importante, con tu propia capacidad de ser empático contigo y que busques empatía de otros. Eso también es muy importante. Entonces, necesitamos escenarios en donde desde la universidad poner a nuestros estudiantes, y eso lo hacemos en ICESI desde muchos semestres iniciales, retos, ese aprendizaje basado en retos es, el modelo TED 21 está en esencia en eso, pero también escenarios de fracaso controlado como papás, ¿sí? En donde realmente puedan equivocarse y sentir qué puede pasar, pero sobre todo colaborativos. Yo creo que hay mucho dolor en las organizaciones porque no tenemos esta conciencia de colaboración, sino que hemos crecido a través de la competencia, genuino nos ha ayudado, pero por ejemplo me topo con inmunidades de equipos en donde no nos queremos comunicarnos, pero no nos comunicamos por un temor a ser vulnerables y de pronto salir heridos.
o queremos trabajar más integrados, pero no trabajamos más integrados por un temor en que si trabajamos más integrados tengo más trabajo y más responsabilidades. Entonces son los dos compromisos que compiten y es producto de esto. Pero que también es un choque, y más en América Latina, ¿no? De digo, empodero a mi hijo, pero si se equivoca le peto una zarandeada tremenda, o me hago cómplice de él, huimos de esa responsabilidad, no hay una asunción de responsabilidad, no hay aprendizaje. Que realmente cuando actúas desde esa arrogancia, es muy fácil caer, además de la irresponsabilidad, y entonces empezamos a echar culpas en lugar de apropiarnos de ese rol, donde el rol de un líder es formar líderes. Y al formar líderes tienes que arropar, aceptar. Y volvemos, vamos a la parte más sencilla, a los papás. Queremos hijos que sean independientes y los hacemos totalmente dependientes. Y ahí está México en el primer lugar de ninis, de gente que ni estudia ni trabaja, pero la frase célebre, mientras tenga padre, para eso está. Y si no, todas las tías, la abuela y la sociedad y toda la bola de metiches, ¿cómo es posible que no le des? No, pues es que tiene que crecer. Y crecer duele. No vamos a negar el dolor. En la vulnerabilidad tampoco se niega el dolor. Se reconoce. ¿Es así? Yo creo que lo peor que podemos hacer es generar espacios en donde la vulnerabilidad esté por fuera. Eso pasó hace mucho tiempo. El COVID nos vino a ponernos de frente la vulnerabilidad y a convivir con ella. Y desde ahí tenemos que aprender a relacionarnos de maneras diferentes. Y es parte, como yo creo, que del ejercicio de los líderes en donde puedan abrir conversaciones con los equipos. Yo me acuerdo de un líder que en sesión estaba trabajando mucho su posibilidad de acercarse al equipo porque su equipo lo sentía muy distante. Y uno de los ejercicios después de su mapa de inmunidad, después de encontrar en dónde estaba ese miedo, ese bloqueo, esos compromisos que compiten, pues era hacer alguna sesión en donde no se hablara de todo menos de trabajo. Y no sabes el impacto de lo que tuvo en el equipo un ejercicio tan sencillo como ese, en donde vieron un ser humano detrás de ese rol, donde vieron una posibilidad de alguien que sí se vuelve más inspirador y no un director de funciones y estructura, porque eso aleja y no vincula. Entonces Fred siempre dice, pues tú como líder inspirador tienes que tocar manos y corazón, y los dos, o sea, no hay uno que no funcione sin el otro. Y el corazón es lo que más, cualquier brecha, cualquier quiebre, como se llame, en cualquier técnica de coaching, pues al final es un toque al alma, y como un toque al alma hay que cuidarlo, hay que protegerlo en una burbuja de confianza. Y esos temas en las organizaciones son muy delicados, porque muchas veces por error el líder expone públicamente las debilidades de su gente. Y ahí viene la vulnerabilidad otra vez. ¿Es así? Sí, y vulnerabilidad también el riesgo de mal manejarla, ¿cierto? Porque Hay que medir los escenarios. El líder debe empezar a pretender que si quiere acercarse, por ejemplo, a su equipo, o si quiere que tener un equipo con mucha más conciencia de bienestar, pero también con mucha más productividad de la noche a la mañana, pues no va a abrir una conversación que nunca ha abierto. Más bien lo van a ver como sospechoso y va a decir, ¿este qué está buscando? Este está buscando ponernos un proyecto de trasnoche el fin de semana. Entonces, es cómo va haciendo tránsitos en ese liderazgo que integre la alta exigencia, porque no es negociable, la resiliencia, porque estamos en escenarios inciertos y cada vez hay más van y más boca, pero también la capacidad de ser un líder que integre lo transformacional. Y lo transformacional es cómo haces para inspirar a otros a que realmente estén porque hay un compromiso interno y no solamente porque hay una transacción. La transacción funciona, no estamos diciendo que esté mal, la transacción funciona, te doy y me das, pero cuando estás en un punto de quiebre en donde necesitas el corazón de la persona para que se quede más tiempo, para que te ayude a resolver, la transacción no sostiene. Y ahí es donde el liderazgo transformacional es necesario y ahí es donde la vulnerabilidad convoca y además inspira. Fíjate, Sandra, te comentaba el otro día en una de nuestras conversaciones que admiro a dos empresas mucho, a Grupo Petrol y a Green Company, que se están atreviendo de manera formal hablar de emociones. Y entonces no se convierten los programas en académicos, sino como en un laboratorio que refleja el sentir
de las personas, porque otra vez regresamos a la esencia. Al final esos colaboradores no dan lo que no tienen. Ayer trabajábamos en Green Company, el programa que lo hablaba con Normita y con la doctora Lantón, no es maravilloso porque a veces la gente, por causas diferentes, se van de la organización, pero cuando se van contentos y escriben una belleza de textos para despedirse donde agradecen que tocaste tu vida. Y ahí es perder el miedo en la organización de decir, oye, ¿y si lo preparo y se va? O si nos damos cuenta en un programa de liderazgo que no estoy en el lugar correcto, pues es más sano que tener una persona a fuerzas. Ya empiezo con los refranes de mi mamá, me había portado muy bien hoy. A huevo ni los zapatos entran. Pónganse unos zapatos incómodos, ¿sí? Y te toca mucho. Y el manejo del ego en el área deportiva y en el área cultural es fuertísimo también. Entonces, a la hora, pues no fue educado la primera bailarina o el primer cantante para aceptar errores, más que el aplauso del público los confunde. Pero cuando llegan a su casa, por eso hay tanta depresión, por eso hay tanta ansiedad, por eso hay tantas incluso adicciones en ese mundo, porque es como huyen. Y regresamos a Carl Jung. Y si lo empiezas a negar, te empiezas a someter. Podemos platicar horas y horas de esto. Pero así, el público de Time to Feel, a veces por correo, por chat o presencial, me dice, Oscar, esto parece tan fácil, pero no es tan fácil. Pero tampoco es imposible. ¿Por dónde empezar, Sandra? ¿Por dónde empezar? El terreno de la vulnerabilidad no es un terreno fácil, porque justamente es a lo que le tenemos miedo. Y creo que cada una de las personas que estamos aquí escuchándonos, y me incluyo, estamos en la búsqueda de no solamente de tener más bienestar en la vida, de acompañar mejor a las personas con las que vivimos, a las personas que nos importa cuidar, y también de ser muy efectivos en lo que hacemos. Y yo creo que básicamente muchas veces cuando queremos algo, cuando queremos que pase algo en nuestra vida, no pasa porque o no queremos, o porque no podemos, o porque estamos siendo ciegos al territorio que estamos recorriendo. Y nosotros no podemos gestionar nada que no podamos tener conciencia. Es muy difícil que nos hagamos cargo de algo de lo cual no somos conscientes, ¿sí? Y hay una cosa que he escuchado, Oscar, como en la historia de acompañar tantas personas, y lo amplié con un libro que me encantó que se llama Mindsight, de Daniel Siegel, y él dice, y aquí me quiero leerlo porque me parece muy lindo, y es: no eres prisionero del legado sináptico que tuviste porque tuviste estas experiencias que tomaron forma. Muchas de nuestras resistencias de hoy son producto de historias en el pasado, ¿sí? Hay una psiquiatra que dice que nosotros somos el resultado desde 6 hasta los 12 años de la relación de nuestros padres que tuvieron entre ellos, de la relación de ellos con nosotros y de cómo les hablaban a otros de nosotros. Tenemos un montón de creencias arraigadas y eso es lo que llevamos al liderazgo. Con eso operamos, con eso formamos equipos, con eso hacemos pareja. Entonces, el ejercicio pasa que nosotros empecemos a mirar que hay muchas cosas de las cuales no somos conscientes. Cuando las traemos a la conciencia, ¿sí? Comprender es resolver, dice esta psiquiatra, Marian Rojas Estapé. Comprender es resolver. Entonces, cuando empezamos a comprender cosas a partir de ejercicios de autoconciencia, no necesariamente tienes que buscar un coach. Cómprate el libro, ve a donde un psicólogo, pide feedback a tu equipo, dile a tu pareja que te muestre también esas zonas de las cuales no eres tan consciente, a tus hijos. Cuando empezamos a abrir eso, empezamos a establecer unas conexiones más claras con nuestros propios patrones automáticos, porque el automático es el que en ocasiones aparece. Y el ejercicio pasa porque si yo lo veo, lo comprendo, lo entiendo, lo vuelvo objeto. Entonces lo puedo gestionar porque está fuera, ¿no? Pero cuando me vuelvo sujeto con mis creencias, opero desde ahí, puedo hacer muchas cosas muy bien, pero en ocasiones tampoco. Otras no tanto. Y ese es el reto, cuando pasamos de objeto a sujeto, de sujeto a objeto. ¿Sí? Un ejemplo sencillo que te haya tocado ver de ese desplazamiento de,
de un lugar a otro, porque es un reto, ¿no? Porque a veces nos confundimos y estamos siendo objeto y pensamos que estamos siendo sujetos, ¿sí? Sin duda. Nos pasa mucho, o sea, cuando ves más hacia afuera, ves siempre hacia afuera y piensas que estás viendo hacia adentro. Y cuando dices a una persona, la principal queja con la que llegamos los aprendices de coach cada programa, ¿cuál es? No me escuchan, nadie me hace caso, nadie. Volvemos a hacerlo hacia afuera y es, oye, no me hago escuchar. ¿Sí? No me explico. Y va muy vinculado con lo que decías hace rato de esas transformaciones básicas que queremos, de comunicarnos mejor, de llevarnos mejor, pero siempre colocando en la otra persona la responsabilidad de ese deseo que tengo. Sí, estoy interpretando o qué pasó ahí, porque esa es la parte que más nos hablan en el programa, o sea, ¿cómo hacerlo más diluido, más fácil? Y yo siempre, yo siempre entro como esa parte del grit, de pasión, de perseverancia, de ir por ello, ¿sí? Porque puedes tener la caja, pero se ocupan bachoco, pantalones, para asumir y decir, soy yo el protagonista, nadie más. Pues mira que yo creo que, y eso lo veíamos también en el encuentro internacional cuando veíamos Lifelong Learning, que es aprendizaje para toda la vida. Yo creo que ahí nuestro maestro común, Fred Kaufman, cuando habla de la humildad ontológica, de la posibilidad de declararnos aprendices eternos, por ahí tiene que ser, Osquitar, ¿sí? Y creo que una cosa práctica es, ¿qué te dispara en donde no te sientes aprendiz, en donde te sientes un sabelotodo, en donde impones, donde pierdes escucha, ¿no? Cuando les digo inviten, imagínense que invitan a las personas significativas de su vida y pregúnteles, ¿qué sería eso que les pediría a ellos, a ustedes, que hagan? ¿Qué cambio trascendental que creen que podría permear muchas áreas de la vida? Por ahí van a recibir un montón de información clave y a partir de allí es el ejercicio de observarse en este, ¿dónde pierdo capacidad de aprender? Creo que no hay manera de que ninguna terapia, ningún coaching funcione si el líder no elige conscientemente declarar ser humilde. ¿Para qué? Para desplazar nuevos comportamientos y poderse mover a aprender nuevas maneras de operar en el mundo. Pero cuando hay arrogancia, cuando digo así lo he hecho siempre y además llevo más de 30 años de experiencia en la manera como lo hago, pues difícilmente va a poder expandir ese liderazgo y poder generar cambios y esa innovación que se está necesitando a gritos. Entonces, los problemas de colaboración se dan porque me permito no aprender, porque defiendo mi pedazo, porque somos islas, ¿no? Entonces, tú me estabas preguntando experiencias, muchas, Osquitar. El otro día estaba acompañando a un líder que quería crecer como empresario, pero escuchaba una voz en donde su mamá, cuando estaba empezando en sus inicios, le decía, usted no se mueva de estas 4 cuadras. O sea, como quien dice, usted quédese en su sector conocido. Y él encuentra que esa voz que escuchó en algún momento lo tenía bloqueado para poder expandir. O aquella líder que decía, quiero ser una mejor líder. Y genuinamente hacía cosas, pero también hacía cosas en contra. Y de pronto descubre a través de su mapa de inmunidad que, ¿sabes qué, Oscar? Lo que no quiero es ser líder. No quiero ya ser líder. Quiero volver a mí. Era una médica y decía, quiero volver a mi parte asistencial. Ya no quiero liderar desde la parte administrativa. Quiero volver a tocar el paciente y declarar esa vulnerabilidad y decir, ya no quiero ser líder y hablarlo con la administración, pues imagínate el movimiento. Y es válido, ¿no? No querer. Si eso es lo que tú quieres, es tan válido como ser. Y eso lo encontramos mucho en las empresas familiares, que por herencia tienes que ser el director de una empresa, porque así lo dictan las tradiciones, y él se la cree y empieza a buscar excusas, pero sus comportamientos van totalmente contrarios a lo que sería alguien que ambiciona ser un director de una empresa. Y entonces llega por herencia, y el error no está en que el papá esté esperando que esto suceda, y sin embargo a lo mejor la empresa puede estar más cómoda trabajando con personas a las que les puedes exigir, no te van a ocasionar un conflicto, y el otro va a hacer lo que realmente quiere, respetando eso, o sea, pero eso... Desde como padres, con trabajo nos cuesta, porque parece que nos proyectamos, y si yo no pude ser cantante y me gusta cantar, quiero que me la meto clases de canto y la meto clases de piano. Y desde ahí estoy condicionando, y estoy, en lugar de preguntar,
¿Qué quieres? Y ahí me encanta la tercera transformación de Fred, de saber aprender. Aprender. Nuevas oportunidades, como lo dice él. El tiempo pasa volando, siguen subiendo las plataformas, déjame contarte, de Argentina, Juana Grande, de Portugal, Kikai, de Ami Aranguré, está en Nueva York, en Seattle, Jani He, en Canadá, no dice de dónde, Mari Peter. Acá también tenemos más invitados, Edgardo Camarillo, Loera, Nancy Ortega, un abrazo, Nancy, una de mis psicólogas favoritas, está también Gloria Camelo, a Luis González, creo que ya lo había mencionado, a Adolfo Rodríguez, a Claudia Margarita Velázquez, Toñita Almada, acá se están saludando, ya entran todos en el programa, Carmen Guerrero, tampoco creo que la había mencionado, mi querida Ali Castillo, un abrazote, Magic Clean, es un seguidor frecuente de nosotros, Angélica González, Alicia Loera, Margarita Carrasco, a Francis, creo que Paloma del Rocío, no sé si ya la había mencionado, pero es un mundo de gente manifestándose y coincidiendo en que esto es todo un reto. Y aquí lo colocamos muchas veces, no podemos gestionar aquello que no somos conscientes. Así, si quisiéramos cerrar toda esta conversación, ¿sí? En, ¿qué te llevas de este programa y qué le dirías a nuestro público? ¿Qué le dirías, Sandra? ¿Qué le dirías? No, yo me llevo absoluta gratitud contigo por permitirme conversar de esto que me apasiona. Me apasiona acompañar seres humanos y desde ese lugar pongo siempre mi vulnerabilidad, incluso la personal como coach, como psicóloga, como ser humano y en todos mis escenarios. Entonces, gracias, Osquita, por esta invitación. Y me llevo absolutos aprendizajes de entender que esto es un camino que continúa. De quitarle el miedo a lo difícil, porque yo creo que con pequeñas acciones, hay veces en las organizaciones hacen mucho, acciones asociadas a declarar aprendizaje, acciones asociadas a permitirle a los líderes emociones, que hemos trabajado tanto desde el liderazgo positivo, que las emociones estén permitidas, o sea, el ver nuestras emociones deseadas y las no deseadas, enamorarnos de la esperanza, del orgullo, de la del optimismo, pero también ver el miedo, ver la duda, ver la incertidumbre y crecer en esas dos. Creo que es parte del ejercicio consciente que cada uno de nosotros puede hacer en este ejercicio de vulnerabilidad. Y bueno, empezar a ver tus zonas, hacer ejercicios conscientes, intencionales para ver cuáles son esas zonas que no estás dándote cuenta que pueden generar valor, pero también dolor. Nuestro público se está manifestando también, ¿qué se lleva? Pónganle ahí. Me encanta Eduardo Yochi, dice, me llevo apertura de mente y enfoque. Está también Linda Valdés. Y se está manifestando. Pónganle ahí que se llevan. Porque por favor, sí. Que al final nosotros, los que estamos aquí, nos llevamos muchísimo. Por eso Time to Feel se ha colocado en el gusto de todos. Time to Feel es un lugar colaborativo, no importa de qué universidad, no importa de qué empresa, no importa de qué país, al final, todos somos seres humanos y a todos la vulnerabilidad toca la puerta. En nosotros está si esa conciencia y esa caja de herramientas nos hace llevar, como dice el público, Yoli, esa mente de aprendiz. Gracias. El regalo para el próximo no va a haber en 15 días porque es carnaval. Nos vamos a pasar un programa más, pero directamente desde Nueva York viene una persona que nos va a enseñar. Estamos en el camino, como dice Clementina. Neshma Ávila, una de las primeras bailarinas que se está especializando en el arte y las emociones, va a estar con nosotros para contarnos cómo el cuerpo habla. Y cuando lo hacemos hablar bien, hacemos arte. ¿Sí? Gracias. Bendiciones. Gracias a para ti y a todo el público que estuvo aquí acompañándonos. Inmensas gracias. Un abrazo para todos, Osquita.